El Ministerio de Educación realizó el Festival Departamental de Ajedrez Masculino y Femenino bajo el lema El Deporte es Ciencia, Nuestra Pasión, en las instalaciones del Colegio Público Benjamín Celedón. Queremos destacar que en este año 2022 para el deporte escolar fue muy fructífero y sobre todo para el deporte ciencia. Recuerden que el Ministerio de Educación, desde la Dirección de Educación Física y Deporte Escolar, tiene un programa nacional de aprendizaje del ajedrez, que fue un reto y un desafío crearlo, y ahora se va a estar desarrollando con pasos firmes, con pasos positivos, y este año 2022 nos permitió fortalecer el aprendizaje del ajedrez en la escuela como una materia y por supuesto también capacitar a nuestros docentes a nivel nacional. Estamos hablando de docentes de educación física, educación primaria y secundaria. Este torneo pretende seleccionar a los mejores, a los tres primeros lugares en la categoría masculino y femenino. Estamos en el colegio Benjamín Celedón y, como hemos estado en este colegio, hemos llegado a otros departamentos, otros colegios de nuestro país, y el objetivo también es ya ir seleccionando a los mejores competidores del deporte ciencia para que participen en la Mega Simultánea 2023, que estamos pretendiendo realizarla para en mayo. Y como actividad de cierre de año escolar, encomendada por el Ministerio de Educación, la Dirección Superior, entonces el Colegio Benjamín Celedón, pues esta mañana estamos desarrollando esta actividad deportiva, ¿verdad? Entonces tenemos estudiantes tanto femenino como masculino, primaria y secundaria, y también esto nos ayuda a nivel educativo en el desarrollo también de la educación de los muchachos. Hemos podido ver que estudiantes pues que tenían problemas de indisciplina pues han mejorado, han superado, incluso han avanzado con el rendimiento académico. Entonces sí, efectivamente, nosotros somos evidencia real de que es el deporte de ciencias que desarrolla muchas habilidades en nuestros estudiantes. Entonces, como colegio, sí, nosotros podemos constatar y dar veracidad de que prácticamente es el deporte que abre la mente de los muchachos, que los estimula y pues evidencia este grupo de estudiantes que tenemos esta mañana acá. Me ha funcionado bien también por el aprendizaje en las clases de física, en matemáticas, por el calcular las cosas de movimiento en física o la masa sobre eso. También me ha ayudado a mejorar el movimiento de las piezas y me ha ayudado también el porcentaje de las clases, cómo la llevo alta. Pues me parece muy bien educativo, ya que con eso podemos aprender y competir entre varios estudiantes y aprender más. Con el propósito de que los mejores participen en la Mega Simultánea 2023, que está programada para el mes de mayo del próximo año, en este torneo seleccionarán a los tres primeros lugares de las categorías masculino y femenino. Para Noticias 12, Gloria Campos.